Y arrancamos en Villanueva con el carnaval. Primicia, porque hoy tenemos un montón de gente que nos va a contar un montón de cosas. Y vamos a arrancar por lo más principal de todo, el ayuntamiento. Juan Antonio Martínez y Diego Jiménez, técnico de cultura y concejal. ¿Qué vamos a hacer este año? Buenas noches. Pues este año tenemos una programación extensa. Tenemos una programación que comenzó antes de Navidad, donde le propusimos otra vez a los coles que la iniciativa de un concurso de dibujo en el cual participan desde 3 años hasta la ESO y secundaria son los que participan en el que va a ser el ganador del concurso del cartel que va a representar el carnaval este año. Y bueno, tenemos que el sábado 27, este fin de semana, se dan los premios de ese concurso de dibujo y presentamos el cartel del carnaval del 2024. A lo grande, supongo. A lo grande, vendrán los coles y vendrá todo y lo haremos en el hall del teatro y haremos una pequeña exposición de todos los finalistas. Y van a caber todos porque yo he visto algunas fotos de todos los carteles repartidos y no sé si el hall va a entrar todo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Esos son los finalistas. Ha habido perfectamente 400 trabajos ha habido entre todos los tres colegios. Vamos a dejar el hall como si fuese un tendedero, ¿eh? Todo ahí colocado. No hay problema. Ahora ya hay exposición en cada colegio. Pues cada colegio va a hacer una exposición de sus trabajos que también le viene bien. Y bueno, pues la verdad es que encantados con los colegios, con el trabajo de los nenes y muchas sorpresas, ¿eh? Sí, la verdad es que mucha calidad. No solo en secundaria, sino en primaria. Ha sido... Nos hemos llevado mucha sorpresa. Si es que el arte que hay aquí... La verdad que sí. Y el cartel ganador yo creo que va a gustar mucho. Y luego el orgullo de que sea una persona villanovense, un joven o una joven villanovense, que su cartel va a ser el anunciado del carnaval 2024 y un cartel hecho por ella misma. Uh-huh. O sea que es sorpresa del todo, que nadie lo sabe. No. Bueno, no, está ya el cartel. Petit comité. En petit comité, para lo justo. Bueno, en petit comité y la sorpresa del sábado. Bueno, contame un poquito más, ¿qué tenemos más por aquí? Pues ya pasamos al siguiente fin de semana, que tenemos el día 3, el sábado, aquí en el Teatro Regio, el pregón de Conce, que este año... Ahora hablaremos con ellas, que están por este lado de la cámara, ahora hablaremos con ellas. La verdad es que nos hace bastante ilusión, porque el pregón llevamos con este, son 5 años, los que se lleva haciendo consecutivos, y la verdad es que tiene mucha aceptación. El año pasado lo hizo aquí nuestro técnico Diego, y la verdad es que está yendo muy bien, tiene mucha aceptación y está surgiendo muy bien. Espero que se le dé muy bien, aunque ella dice que está muy nerviosa, pero... Ahora la ponemos nerviosa. Pero la verdad es que yo confío mucho en ella. Tendríamos el viernes 9 de febrero, que es cuando tenemos la actuación aquí en el teatro, pero hemos metido también en la programación que el AMPA del Colegio Fuensanta hace todos los años... por la tarde, hace también su día de carnaval en el cole y tienen allí sus actividades, sí, ponen corchoneta y ponen tal, y entonces es otro punto más dentro de nuestra programación. Luego ya por la noche, a partir de las 8:30, tenemos aquí la actuación, es gala, no es concurso, aunque había unas propuestas en los últimos días de hacer un pequeño concurso a nivel dúo o trío, de si alguien quiere participar y subirse. Han llegado una, además yo estos últimos días, Diego, tampoco lo sabía porque me ha llegado a mí. Ahí me está sorprendiendo. A ver, cuéntanos un poco esto, que esto es sorpresa. Es que como concurso no se iba a llevar, se iba a hacer una gala, pero es verdad que ha habido gente que nos ha dicho, oye, ¿y si hacemos un concurso solo con un dúo, con una guitarra, hacer alguna interpretación de alguna coplilla? Y dice, pues lo mismo lo enfocamos y puede ser que lo metamos de última hora también. O sea, que esa novedad que puede ser que introduzcamos este año puede crear precedente. Sí, puede ser. Vamos a ver cómo se da. Si hay bastante gente que se tira al barro. El carnaval está siempre abierto a todo y, como ves, abierto a muchas actividades, a mucha programación, que no se queda solo en un día o en una gala, sino que entra, fíjate, asociaciones, entra el AMPA, entra comercio, que hemos hablado con ellos y están dispuestos también a que hagamos
por decorar un poco más en la calle, están dispuestos a hacer un concurso de escaparates y la verdad es que y la implicación que mucha gente, pueblo, la verdad que sí. El carnaval, que es lo que gusta, lo que gusta de la fiesta y que la gente la disfrute tanto aquí en el teatro como en la calle, como en diferentes tipos de, como ya la, por ejemplo, lo han disfrutado los niños haciendo los dibujos y empapándose de lo que es el carnaval. Nos iríamos al sábado, después del viernes lo del teatro. Tenemos el sábado que comienza con el Tour de Bares, este año el noveno Tour de Bares ya que hace la Asociación de Ascavi. Esto ya está... Esto está más que consolidado ya. Esto ya sí. Además, la verdad es que es lo que es el comentario que tenemos, que hace 9 años nadie se imaginaba que el carnaval en Villanueva era para poder ir y disfrazarte de día. El carnaval era disfrazarte de noche con tu máscara y ahora la gente sale de día, tienes que no se ponen máscaras, simplemente a cara descubierta con la cara pintada y la verdad es que es un lujo tener esta programación con esto. Nos acompaña la charanga como en los últimos 4 o 5 años que hemos tenido también, aparte de las actuaciones de las chirigotas y las comparsas, viene con nosotros la charanga. Y un clásico también de ese carnaval y este año la novedad. Con la charangaleja, que nos va a acompañar también, que lo diga Juan, que sí, demasiada sorpresa y me estoy emocionando ya, Este año que nos acompaña también para hacer el pasacalles de carnaval, nos acompaña también la charangaleja, ¿no? Más que sorpresa, es una petición que había y la verdad es que van a estar todo el día con nosotros. Todo el día tour de bares y luego el pasacalles entero hasta fin de fiesta en la Plaza San Francisco. ¿Dónde será ya el Claro, seguidamente el tour de bares termina. Tenemos de recorrido, tenemos el Bar Andalucía, el Mesón de Julio, tenemos después la terraza, Casa Paco y terminaríamos en la calle Ramón Millán con el Café Lario. A partir de ahí, a las 7:30 empezaría el pasacalle de carnaval y terminaría a las 8 en la Plaza San Francisco donde tendríamos la fiesta de carnaval con la entrega de premios a los concursos de disfraces. Muy completito. Yo ese día, vamos, se va a ser intenso. Bueno, ese día es, vamos, para disfrutarlo todos los que somos carnavaleros y para estar en la calle y disfrutar todo el pueblo de la fiesta, el comercio, la hostelería, los bares, y los niños, los padres, todos. Se van a poner también atracciones en la Plaza Mayor para los niños. Y luego ya otra de las novedades. Otra de las novedades porque, bueno, aparte el sábado, una de las novedades que hemos metido este año es que había gente que decía, pues es verdad que el recordatorio de ir disfrazado y de tal, se queda luego en 4 fotos porque no te acuerdas ese día de echarte las fotos y tal. Y este año pues hemos decidido meter allí en la Plaza San Francisco un fotomatón para que cada persona tenga su foto, que se la lleve de recuerdo con el 360 que ahora tan de moda. Y lo vamos a hacer, que creemos que por lo menos disfrazado va a llamar mucho más la atención que en otro tipo de actos. La cuestión es crear comunidad, fiesta, armonía y buen ambiente. Yo creo que sí, yo creo que la gente salga a la calle, que disfrute y que por lo menos que se lo pase bien. Y también el que nos está viendo de localidades vecinas, porque diga, me voy al carnaval de Villanueva, que me engancho a la 1 disfrazado en los bares, dice, y tengo hasta las 12 de la noche de fiesta en la calle, hasta que aguante. Entonces es lo bonito también, la convivencia y lo que se crea. Y nada, pues en último lugar está el domingo 11 de febrero, que aquí nunca se había hecho nada. Y este año pues había una idea en el aire y le estuvimos dando forma y hemos creado lo que sería, para terminar, el nombre un poco al carnaval, que sería la churretada, como fin del carnaval, como que ya se derrite tu disfraz, y sería la churretada de carnaval, que sería el domingo 11 allí en la Plaza San Francisco, que colabora Churrería Tony, y a todos los niños que vengan con sus padres disfrazados se les invita a churros con chocolate. Impresionante, vamos. Una programación impresionante. Está genial, está genial, vamos. Es que no hay descanso. Creo que ese es el problema. Hombre, por supuesto. Disfraz acompañado de cámara. Así que... Y micro. Vamos a pasarlo bien. Sí, aseguro que sí. No lo extrañaría. Dicen por ahí atrás del Rana Gustavo, no digo nada y lo digo todo. Vamos a ver de qué será. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Si nosotros no sabemos ni lo que venimos. Déjame aquí un huequecillo. A ver. Aquí a las dos se pega algo bueno. Aquí se pega algo bueno.
Dice Yel Carter que tú eras la pregonera. Pues mira, te digo una cosa, estoy muy agradecida de verdad que se hayan acordado de mí. Primero dije que no, ¿eh? Intentaron y yo digo, no, yo no soy capaz, porque yo veo personas con carreras, jóvenes, sabiéndolo, son carnavaleros. Y acordarse de una con 80 años, pues dime a mí, espere que lo sepa defender, ¿eh? Espero defenderlo. Pero claro, si algo más, perdóname, porque es que yo lo voy a intentar, ¿eh? Hombre, es que nadie duda de que no lo vaya a intentar. Es que te digo una cosa, que antes dormía 5 o 6 horas y ahora duermo 3. Bueno, lo corrobora que duerme 3. Pues yo, claro, y yo vengo nada más que acompañarla, porque quedamos dos de la chirigota, que éramos 14 o 15, quedamos las dos nada más. Se van agregando, todos los otros han ido ya, pues tendremos que dar, aunque sean los últimos años. Llevo más años con Majano. Es que vosotras estáis participando desde ¿cuánto 30, ya? 30 años. Antes siempre con la careta tapada, luego ya destapada, pues ya no se quitó la vergüenza. Y ahora pues llevamos más de 30 años vistiéndonos todos los años. No hemos perdido ni un año, ya está bien. Pues yo creo que en 30 años, yo creo que tiene muchas historias para contar en el pregón. Sí, y algunas un poquito fuertes, pero bueno. Bueno. Voy a contar algunas historias que a lo mejor ni mis hijos las saben, pero bueno, lo voy a contar. Y estoy intentando hacer lo mejor posible con algunas ayudas que tengo, a ver, gracias a mi ayuda. Pero bueno, estoy más, me animaron mis hijos, porque yo primero dije, no, Juan Antonio, que yo no soy capaz. Es que no es subirse aquí, por ejemplo, si es aquí, uno solo como 10 o 12 o 15. No te lo pierdas, ¿eh? Pero bueno, le doy las gracias, que se han acordado de mí, muchas gracias a Juan Antonio y a todos. Y lo intentaré. A ver cómo lo hago. Creo que me saldrá regular, pero bueno. Ya. Es una responsabilidad grande, lo estás diciendo, sí, ya pero. Lo sé, que una responsabilidad. Que, o sea, cuando vino Juan Antonio a ti y te dice, mira, que quiero que sea. Queremos que sea la pregonera, ¿qué sientes? Aparte bueno, del miedo primero, ¿qué sientes? Tenía que una cosilla así en el estómago y digo, no, Juan Antonio, no. Dice, bueno, te voy a dejar 2 o 3 días. Y a los 2 o 3 días le pongo un WhatsApp. Digo, Juan Antonio, no sé lo que voy a hacer, dice. Pues no le he dicho a nadie nada, piénsate lo que tienes que hacerlo. Y ya digo, mira. Y mi hijo, mamá, que lo hagas, ya que se han acordado de ti. Y yo es que pienso que yo qué sé, intento de que lo voy a hacer lo mejor posible, ¿eh? Porque lo estoy intentando, es que me están quitando el sueño. No te creas que broma, ¿eh? No, que vosotros ya sois más jóvenes y vosotros. Pero bueno, lo voy a intentar lo mejor posible. Lo veremos y lo grabaremos y lo disfrutaremos. Estoy seguro de que lo va a hacer perfecto. Si me atasco un poquillo en las letras o algo, pues intentar que no tengo estudios, ¿eh? Que yo. Mira, en la grabación, yo hago corte así rápido y va todo seguido. Ya está, lo intentaré. Si me equivoco, me vuelvo. No pasa nada. Verás como si sale bien. Y aquí bueno, va a estar apoyándola, que sí. Apoyándola, tú verás, se ha venido. Si yo quería que fuéramos las dos. Digo, no, hazlo tú que eres más. Que eres más joven, yo que soy más mayor. Yo que soy más mayor me quedo atrás. Me quedo para ayudarte nada más. Y para estar acompañándola. Para estar solica, pues estoy yo a su lado, ¿no? Algo la acompañaré, no te va. Bueno, pues ya está. Bueno. Sí, es que lo probaremos. Dos por una. Soy dos por una. Dos por uno. Somos nosotras. ¿Cómo somos dos por uno? Subirse con 84 años que voy a cumplir y aprenderse las letras aquí, a ver si ves muchas. Pues eso tiene más valor que a lo mejor otra cosa. Tiene mucho valor. Y bueno, vamos a ver el pregón, que seguro que sale perfecto. Y me queda ya por aquí un grupo que. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Aquí está representantes de distintas asociaciones, ¿no? Hoy tenemos aquí a Ascavi, tenemos un representante de hostelería y la representante de APAS, que bueno, vamos a ir poco a poco. Ascavi, ¿cómo se presenta este año el carnaval? Pues muy bien, muy fuerte. Yo creo que, como bien ha dicho Juan Antonio y Diego, una preocupación inmensa que no te da tiempo ni a respirar, vamos. ¿Tú sabes que te va a poner el disfraz y ya no te lo va a quitar hasta el lunes casi? La verdad que no. ¿Cómo lo estáis viviendo este año en la chirigota? Pues este año, pues por aquí motivo no voy a salir con ellos. Igual si hago un cameo, porque tengo muchas ganas. Pero sí que me voy a disfrazar y voy a estar en el Tour de Barra al máximo como estos últimos años. Este man, si tú has estado de cameo hasta en Cádiz, no vas a estar de cameo en Villanueva. Así es. Me gustan estas tablas, me gusta mi gente, sí. Bueno, vamos a ver por aquí, que nos cuenta hostelería. Tenemos aquí a Jesús,
Que no sé por qué, macho, cada vez que salen de estuve te entrevisto yo, ¿te has dado cuenta? Sí, a lo mejor casualidad, yo qué sé. Casualidad. Pero es verdad. ¿Cómo veis este año lo que es el Tour de Bares? Porque vamos, lo que es hostelería en general y comercio en general, el ayuntamiento se ha portado bastante bien y ha hecho muchas actividades para no parar. Es un fin de semana completo, desde el viernes sin parar. A mí me parece genial, además es que va cada año va a más. Cada año veo yo que va más, además este año yo el año que más fuerte lo veo. Luego también el tiempo, a ver si acompaña, que está haciendo muy buenos días, no haya frío. Que en el carnaval le da igual a la gente que haga frío, ¿sabes? Incluso que se llueva, le da igual. A la gente le da igual, a la gente sale a la calle, ya como ha dicho antes Juan Antonio, que antes era de noche, antes la gente salía de noche, se intentaba que no se le reconociera, a ver, se iba a los pubs para que no lo vieran, y ahora es diferente totalmente. La gente se viste a las 11 o las 11 y media y ya a lo que dé el día. Y llevamos unos años súper fuertes. Sobre todo la hostelería, súper agradecida a la asociación, que es la que más organiza el tema de esto y con la colaboración del ayuntamiento. Y es que agradecido porque le da mucha fuerza a la hostelería. Ese fin de semana es muy fuerte en Villanueva. Viene gente de fuera, el año pasado se vio gente de fuera ya, vestida que viene de otros pueblos y se deja caer por todos sitios. Está súper bien, vaya, muy bien. Vosotros en el área estaréis preparando todo. Sí, a tope. Cuando viene todo el mundo desde las 12 que están enganchados hasta que acaban allí, imagínate cómo llegan. Vosotros sois el cierre. Imagínate cómo llegan, a muerte. O sea que vais bien, sí, preparado. A tope, sí. ¿Te vas a disfrazar? No sé. El año pasado no me disfracé. Este año lo mismo. Algo sencillillo. Algo tengo que ponerme. Algo. Bueno, vamos a ver aquí que nos cuenta la Asociación de Protectores Animales a Paz. Buenas. Nada, que no me he equivocado. Nada. Que veo aquí un cartelillo, sí, que tenemos. Chulísimo. Carnaval de mascota, Villanueva Arzobispo. Envía a Paz la foto de tu mascota disfrazada. Bueno. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Diego por el pedazo de cartel que nos ha hecho, que es una pasada. Y nada, pues eso, que básicamente es mandar una fotito a la protectora, que es o bien por Facebook o bien Instagram, y cada foto que recibamos nos dan un euro, ¿vale? Pero este año hemos propuesto otra iniciativa nueva, que es mandar una foto de la mascota disfrazada, pero en un rincón de Villanueva de Arzobispo, pues por ejemplo en el paseo, en el parque, y entonces nos dan un euro más. Yo recuerdo el año pasado que tuvo... Por foto. 2 euros por foto. Yo recuerdo el año pasado que tuvo mucha aceptación y vi bastantes fotos y eran bastante currados. Muchas mascotas, sí. Eran impresionantes. Sí. Si este año decimos, lo hacemos por rincones de Villanueva, estamos ya moviendo más el patrimonio incluso. Sí, va a ser una pasada, porque ya la foto de la mascota, que es tan graciosa y de fondo, pues en el parque, por ejemplo, es más chulo que por ejemplo, en casa, pero bueno, que la de casa también vale. O sea, que ya metemos Villanueva como ambiente también, dentro de la foto. También, es un conjunto ya. Y bueno, sobre todo eso, dar las gracias por contar con nosotros para este tipo de cosillas, que como ya sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro y siempre poco. Así que muchas gracias, muy agradecido y a participar, que es desde el 24 de enero hasta el 11 de febrero, para mandar las fotos. O sea, hay tiempo de sobra. Sí, y cuantas más mejor. Bueno, hay que convencer también a los animaletes de que si tenéis quitecillo, y porque muchos se moverán. Y... Sí, yo recomiendo hacer un vídeo y en el mismo vídeo se hace captura y ahí, de ahí hemos sacado fotos. Que nosotros... Ya tenemos el truco. Pues. Lo ha dejado caer, ¿eh? Quedaros con el truco. Y bien, bueno, pues quedaros con el truco y con toda la programación y todas las actividades que hay para todo lo que es la... Es que no se puede decir, es que es el fin de semana, no es el día de carnaval, es el fin de semana de carnaval, incluso un poquito más con APAZ. O sea que es bastante más extenso todo lo que es la programación que hay en Villanueva del Arzobispo. Pues nada, muchas gracias a todos y disfruten del carnaval y Villanueva del Arzobispo la espera.